Bueno, señores, la DNCD, la Policía Nacional y la Fiscalía andaban haciendo un operativo en el día de hoy. Como pueden ver, ese es el barrio La Fe del municipio de Esperanza y próximo al canal, donde desbarataron una casita también. Mírenlo ahí, derrumbaron un lado de una casita, la DNCD, haciendo operativo en el día de hoy. También se dirigieron hacia otros lugares. Este operativo estuvo participando también la Fiscalía de Valverde. En breve instante vamos a ver también. Aquí es detrás del Club del Cerro, del municipio de Esperanza. También se tiraron en una casa que hay ahí, un ranchito medio abandonado. También se tiran ahí. Eso es. Esta calle comunica lo que es la Azucarera con el Play Miguel R. Pou. Este es próximo al Play de softball del municipio de Esperanza. Como pueden ver, ahí está la DNCD, también la Policía de Acción Rápida. Habían dado un fiscal en este operativo, donde los policías procedían a través de la fiscalía, realizaron estos operativos en diferentes partes del municipio de Esperanza. También se trasladaron, ahí están revisando unos jóvenes que venían por la orilla del canal. También se retiraron ahí, los revisaron para ver si tenían algo. Los revisaron, no tenían nada. Y lo dejaron marcharse. Esto es por la orilla del canal mayor de aquí del municipio de Esperanza, Canal Incantroba. Mírenlo ahí, la Policía Nacional también. Eso es un juidero, señores. Un juidero en el municipio de Esperanza en el día de hoy. Y ahí llegaron al destacamento policial, apresaron varios jóvenes fueron detenidos y fueron trasladados hacia el municipio.